Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Se conoce como la flor nacional de Brasil, el ipé amarelo, Androanthus albus. Es un árbol nativo de la vegetación de Paraguay, Argentina, Bolivia y el Cerrado de Brasil. Crece en bosques altos, de alta cuenca del río Paraná. Habita exclusivamente en sitios bajos, con suelos húmedos y profundos. Nuestra planta presenta tronco liso, cilíndrico, de base dilatada y corteza de color ceniza, con flores amarillentas en inflorescencias multifloral terminal. En el 1961, el presidente decidió la flor ipé amarelo como flor nacional de Brasil. Esta planta es nativa del sur de Brasil, nordeste argentino y Paraguay. Por esto, en algunos lugares le conocen como lapacho amarillo. Existe una gran historia en el asiento familiar de la planta ipé amarelo. El género Androanthus se estableció en el 1970, pero no fue aceptado en general. Unos años después, se incluyeron en el género Tibegua. En revisión más reciente a este género, se promulgó la aceptación de esta planta, pero sus características eran muy diferentes a las de esa familia. Así que quedó destinado recientemente en el género Androanthus, del que fue suscrito primeramente. Esto ocurrió en el 2007. El ipé amarelo florece en forma de campana. Tiene un precioso color amarillo. Las semillas se esparcen por todo el territorio, creando nuevas plantas. Esta planta es muy vistosa en parques y jardines, colocado en lugares de paseos, entre espacios de una planta u otra. Es bastante tolerante a la sequía. Por su extenso follaje se utiliza como planta de sombra para lugares exteriores. Todas estas distinciones corresponden a la historia del árbol familiar del que te hablaba anteriormente, pero es la misma planta ipé amarelo de la que te estoy hablando. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la Flor Nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha
gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.